En su momento, nosotros siempre le apostamos a los acuerdos de paz, y más cuando sabíamos que ese capítulo, en especial en el acuerdo, el cuarto, que tiene que ver con la sustitución de los cultivos, no llegaríamos a esto anunciado por el gobierno, que son justamente las fumigaciones. Las fumigaciones no es la alternativa para el Pacífico nariñense. Es el acaborcio propiamente de la cultura, de nuestras costumbres, de nuestra seguridad alimentaria. Es repetir lo que en su momento, desde el gobierno anterior de Santos, se quitó porque justamente acabó con nuestros territorios colectivos y ancestrales. Hay que entender que si realmente se cumple con los acuerdos, con lo que está firmado por las comunidades, que en el marco del PENIS, podemos llegar a que eso sí realmente funcione para nuestras comunidades. Gobierno nacional, al gobierno internacional, a todos los que han sido garantes de esos acuerdos, las fumigaciones no es alternativa para nosotros. Para nosotros es cumplir con lo que está en los acuerdos, cumplir con lo que justamente nosotros como comunidad nos comprometimos a llegar a hacer esa sustitución de cultivo voluntaria. La cantidad de animales que estarían expuestos a desaparecer de nuestros territorios, los ríos, hay que entender que nosotros somos grandes productores de fuentes de agua, entender que ríos de Sanquianga, Satinga, todo ese Pacífico que históricamente nosotros hemos conservado, estaríamos exponiéndolo a un gran impacto ambiental con todas estas, con las fumigaciones que ya han sido anunciadas por el gobierno como tal en nuestros territorios colectivos como tal.